Blanca, Diana, Jainer, Juana, Nicole, Tiffany, muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes para todos. Ok, voilà, Blanca, merci. Vamos a esperar un minutico. Blanca, bonjour. Vamos a esperar un momentito a ver si se unen los otros compañeros y si no iniciamos, muchachos. Vamos, somos seis estudiantes, démosles 3 minuticos más e iniciamos, muchachos. Ah, ya aquí están llegando más chicos. Mientras se unen todos, muchachos, ¿cómo sienten el audio? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Voilà, merci beaucoup, Nicole. Listo, chicos. Démosles hasta las 10, 3 minuticos e iniciamos. Voilà. Alors, donc, et bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Et comme vous savez, moi, je m'appelle Marjorie. Certains d'entre vous, moi, je m'appelle Marjorie. Je serai aujourd'hui la personne qui sera chargée d'être avec vous
dans ce processus d'apprentissage du français. Aujourd'hui, on va travailler des sujets spécifiques. Aujourd'hui, on va travailler les accents et aussi les articles. Donc, buenas tardes, muchachos. Bienvenidos, bienvenida Andrea, Ladino, Angélica, Blanca, Rojas, Diana, Jeanne, Jainer, Juana, Nicole, Tiffany. Bueno, buenos días, chicos, muchachas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. En primera medida, agradecerles su participación, quienes son estudiantes de la UNAD y quienes no, y para motivarlos para que continúen con su proceso de aprendizaje del francés. Saben que la universidad tiene muchísimos talleres de lengua durante la semana, de inglés y de francés por el momento, que son gratis y que ustedes pueden acceder todos los días. De francés tienen dos veces a la semana, algunas veces tres. Son dos horas que si ustedes las toman cuatro a la semana, ya estarían haciendo un curso, su curso completo de francés. Entonces, les aconsejo, Angélica, bonjour. Jainer, bonjour, ici dans le chat. Voilà, donc on va commencer. Chicos, recuerden, micrófonos apagados. Si tienen preguntas, levantan la manito. Me dicen, profesora, tengo una pregunta. ¿Qué más que vous dites? Tengo una pregunta. J'ai une question. Ce que vous allez dire, c'est j'ai une question. Prof, j'ai une question. J'ai une question. Question, ça veut dire tengo una pregunta. J'ai une question. Je vais l'écrire ici. Empecemos de una, muchachos. Voy a empezar. Je vais partager mon écran avec vous. Voy a compartirles mi pantalla. Pero antes de que iniciemos, vamos a escribir aquí algo. J'ai en rouge. Je vais l'écrire en rouge. J'ai une question. J'ai une question, prof. J'ai une question. J'ai. Ça veut dire, vous allez faire ce que vous allez faire. C'est ça. Souriez. J'ai une question. Question, ça veut dire le nez et l'air, c'est dans le nez. Et l'air est dans la nariz. Je ne dis pas question, sino digo question. C'est nasal. On. C'est par exemple quand vous dites bon. Yo no digo bon. En español, yo digo bon. En francés, yo digo bon. Parce que c'est nasal. C'est une consonne nasal. Alors, vous allez dire bon. Question. L'air, c'est dans le nez. El aire lo tienen en la nariz. Bon. Bon. Alors, j'ai une question. Vamos a repetir. Los escucho diciendo j'ai une question. J'ai une question. Alors, je vous écoute. ¿A quién escucho? J'ai une question. Très bien. Andrea, j'ai une question. Andrea Ladino, j'ai une question. Suivante, qui más? J'ai une question. Super bien. Super bien. J'ai une question. Une autre? Qui más, muchachos? J'ai une question. Super bien. J'ai une question. Qui más? Une autre, Blanca, oui, toi, Blanca. Oui, oui, oui. Il y a une question. Super bien. Jean. Jean, toi. J'ai une question. Voilà. J'ai une question. J'ai une question. Jean-Pierre, toi tu as un prénom français. Alors Jean-Pierre, j'ai une question. J'ai question. Alors, tu vas dire oui, question. Alors vous savez que Jean, c'est Jean ou Juan. C'est un prénom universel, n'est-ce pas? Parce que Jean a dans tout le monde sa salle. La signification. Alors, Jean-Pierre, tu vas dire j'ai une question. J'ai une question. Après, j'ai une. Et après, j'ai une question. J'ai une question. J'ai une question. Voilà.
J'ai une question. Voilà, super bien. Alors, on a Blanca, Tiffany, Nicole, et Gianna, Juana, Jenner, Andrea et Jeanne aussi. Voilà, donc on commence. Aujourd'hui, on va étudier, on va réviser un sujet qui est super important. Donc d'abord, si vous avez deux questions, vous allez lever la main et vous dites « Prof, j'ai une question ». Si alguna vez no escucho la manita, ustedes lo que hacen es que me pueden interrumpir, muchachos. Profe, qué pena, j'ai une question. Tengo una pregunta, voilà. Et je vais répondre à la question. Voilà, on commence aujourd'hui avec les accents. Donc, on va commencer avec ça. Alors, je vais faire ça ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec les accents? En français, comme vous savez, donc, bonjour à toutes, bienvenue et bienvenue. On est l'université UNED, l'université est ouverte et à distance. Et aujourd'hui, les sujets qu'on va travailler ou on va réviser, c'est les accents. Les accents. Alors, les accents en français, c'est un sujet un petit peu... C'est pas difficile, mais il faut faire attention à ces sujets. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec les accents? Qu'est-ce qu'il y a avec les accents? Voilà. Oui, exactement, ce sont los acentos. Alors, on va commencer avec ça. Donc, super bien. La première chose qu'on a par rapport aux accents s'appelle et accent aigu. Aigu, aigu. L'accent aigu. C'est un accent comme en espagnol. C'est l'accent qui est pareil à l'accent qu'il y a en espagnol. Parce que, par exemple, vous allez voir, professeur, pourquoi est-ce qu'un seul mot a un, deux, trois, quatre accents? En espagnol, nosotros tenemos un acento, muchachos. Uno. Uno, es decir, una sola tilde, que tenemos diferentes tipos bueno, hay una tilde y tres y diferentes tipos de acento. Palabras graves, palabras agudas, palabras esdrújulas, palabras sobresdrújulas. En francés tenemos diversos acentos que ustedes a veces han visto y ustedes dicen, no, pero es que eso es un adorno. No es un adorno, es muy importante, muchachos. Les voy a dar un ejemplo. Yo les voy diciendo y les voy dando ejemplos. Digamos que este es mi tablero. On va a decir que ça, c'est mon tableau. Alors, para iniciar, les voy a dar aquí un ejemplo de algo. Ustedes me van diciendo qué les parece. Entonces, digamos, en español yo voy a decir Paola y Paula. ¿Es lo mismo, muchachos? Eso no es igual. Paula y Paola no son la misma persona. Y solamente les falta, les cambia una letra. No es igual. O si yo digo esto, ¿esto en español es algo, muchachos? Si ustedes ven en esta palabra, no es nada. No, no. No es nada en español. Y solo le falta una letra. Y de hecho es una letra muda. No suena. Pero no, en español esto no significa nada. Esto no existe. O bueno, de pronto existe. No sé si, porque ustedes saben que la lengua es infinita. Hay una cantidad de palabras que no conocemos. De pronto exista. Pero en español no es esto. Lo mismo pasa con francés, muchachos. Ustedes, los acentos son muy importantes, porque una palabra con un acento puede significar una cosa y otra una completamente diferente. C'est une chose complètement différente. Par exemple, ay, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, je sais, c'est parce que j'ai... Ay, pourquoi? Ay. ¿Por qué me la escribí por acá? Désolé. Es que el teclado se me desconfiguró. Espérenme un segundo. Alors, accent grave, oui. Al 133. Voilà, c'est ça. Alors, ce que j'étais en train de dire. Esta A, muchachos. Es muy diferente a esta A. C'est complètement différente. C'est une autre chose. Complètement différent. Qu'est-ce qu'il y a?
si yo utilizo esta A, ¿qué significa? Este es el verbo tener conjugado en la tercera persona del singular. Il a, Andrea a une voiture. Rouge. Andrea a une voiture rouge. Andrea tiene un carro rojo. A une voiture rouge. Et l'autre, par exemple, si j'utilise A, el que yo digo que es la otra aula A, et Andrea habite. Et on va dire Andrea habite à, on va dire à Cali. Andrea habite à Cali. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la différence, c'est vraiment incroyable parce qu'ici, dans la première phrase, vous allez avoir, vous savez, ici, et le verbe avoir. Ça, c'est un verbe. C'est le verbe avoir. Ici, vous avez une préposition. Alors, vous avez deux choses complètement différentes. Donc, verbe avoir, préposition. Tenemos por aquí una preguntita. Exactement, Angélique. Exactement. Avoir, ça veut dire tener. Entonces, chicos, si ustedes se fijan, no es, ay, es que se me fue un acento. No, miren, si ustedes dicen Andrea A, si ustedes dicen esto, Andrea, y le ponen la A avec accent, ¿qué pasa? Primero les estoy explicando la lógica para que vean cómo es, ya les enseño a hacerlo. ¿Qué pasa? Ustedes aquí, ¿qué están diciendo? Andrea estar o Andrea en, perdón, Andrea en un carro rojo, pero no tiene lógica, no tiene nada que ver, nada. Si yo quiero decir que Andrea tiene un carro rojo, es el verbo tener, que no tiene, es así, a, que no tiene acento, il n'y a pas d'accent. Igual aquí con la preposición, Andrea habite a Cali, Andrea habite a Cali. Yo no puedo decir Andrea habite a Cali, porque yo estaría diciendo Andrea vive, tiene Cali. ¿Ven la diferencia y la importancia? Alors, les accents sont super importants. ¿Quién de acá ya ha visto el presente? ¿Quién de ustedes ya sabe manejar el presente? El tiempo presente, muchachos. Yo hace mucho tiempo. Blanca, il y a longtemps. ¿Y otra persona? ¿Quién más? Okay. Voilà, c'est le mot Blanca. Cuando lo vean, les voy a explicar solamente para que vean la importancia de esto. Je parle. Je mange. Je marche. Je regarde. Ici, confirmenme, muchachos, ¿está bien la letra de tamaño? ¿Están viendo bien? Sí, profe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Blanca. Alors, qu'est-ce qu'il y a, muchachos? Je parle, vous dites, je parle français, je mange de la salade, et je marche, je regarde la télévision, Ça, c'est le présent. Si vous dites, écoutez la prononciation de S, j'ai parlé, ça veut dire passé. Miren lo que le hace un acento a algo. Si yo digo parle, estoy diciendo yo hablo. Y si yo digo je parle, estoy diciendo yo hablé. Si yo digo je mange, yo como. Y si yo digo j'ai mangé, con acento, j'ai mangé, estoy diciendo yo comí. Si yo digo je regarde la télévision o la télé, yo veo tele. Pero si yo digo, j'ai regardé la télé, ce que je suis en train de dire, c'est yo vi télé, au passé. Alors, c'est pour cette raison que la prononciation, c'est super importante. Toujours, les accents sont super importants.
Il y a une autre qu'on va mettre ici, qui c'est aussi très, très, très importante. Où est... C'est parce que parfois mon clavier c'est un petit peu différent. Alors, cuando también tienen que mirar cómo lo hacen en sus teclados, cada uno en su teclado, dependiendo del cómo lo tengan configurado. Y aquí les dice cómo lo usan. Al 163. On va ver si ça marche. J'ai una cuestión. Bien sûr, dis-moi. Dis-moi, quelle est la question, pardon. Professeur, nous pourrions compartir ese link? Claro que sí, ya se los pego acá. Gracias. Voilà. Ça, c'est U, et ça, c'est U. Ah oui, bien sûr, la prononciation, c'est la même. Ici, on a la même prononciation. Quelle est la différence? La signification, complètement différente. Donc, par exemple, U... Ça veut dire « «Donde?» ?»« «Donde vives?» ?»« «Où est-ce que tu habites?» ?» Diana Amado, « «Où est-ce que tu habites?» ?» Diana dit « «J'habite à Medellín», par exemple. » Et Blanca, ah pardon, c'est celui-ci. « «Où est-ce que tu habites?» ?» On dit à Diana « «J'habite à Medellín». » Ça, Blanca, tu veux un café? Ou un thé? Blanca, tu quieres un café ou un thé? Je veux un café. Super bien, Blanca. Je veux un café. Alors, où? Ça veut, pardon, ici c'est ça. Je suis folle. Où? Ça veut dire donde. Où? Ça veut dire oh. Tu que quieres? Un café ou un thé? Ou, avec l'accent, ça veut dire « «Donde?» ?»« «Donde vives?» ?»« «Où est-ce que tu habites?» ?»« «Donde estudias?» ?»« «Où est-ce que tu études?» ?»« «Donde trabajas?» ?»« «Où est-ce que tu travailles?» ?»« «Où est-ce que tu vas?» ?»« «À donde vas?» ?»« «Où est-ce que tu vas?» ?»« «Je vais à la boulangerie.» » Et c'est comme ça. Donc, ça, c'est une petite introduction pour vous, pour savoir pourquoi les accents sont vraiment importants. Donc, question pour l'instant? Hasta aquí tienen preguntas, muchachos? Un peu. Une question. Oui, voilà, Andrea, une question. Dis-moi. O sin acento, est-ce que, profe? Es O. Quand tu dices, tu te tomas un café o un tinto. Tu eres. Estoy hablando de A. Ah, está. Listo. A sin acento. Es el verbo tener, el verbo avoir. Exactement. Avoir. Y A con acento es una preposición de. Es una preposición de lugar. Es que las preposiciones son de muchas cosas, muchachos. Ustedes las van a ver y se repiten, igual que los artículos. En este caso, yo la utilicé como preposición de para los países y las ciudades. Porque los países y las ciudades tienen una preposición. Por les villes. Específicamente por les villes. ¿Dónde? Donde, exactement, ça veut dire donde. La prononciation de O. C'est la même chose, c'est pareil, c'est égal, très bonne question, c'est la même prononciation. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? J'habite en Colombie, j'habite à Bogota, j'habite en France, j'habite en Espagne, j'habite à Cali, j'habite à Santa Marta, j'habite à Barranquilla. Où? Ici, tu veux un café ou un thé? Et tu parles espagnol ou anglais? Tu parles espagnol ou anglais? Je dis, tu parles espagnol ou anglais? Ah, je parle espagnol. Tu parles français ou japonais? Je parle français. Ici, c'est pour la ville. C'est seulement une petite révision. Otra pregunta, muchachos. Hagan preguntas todas las que tengan antes de iniciar. Esto todavía no hemos iniciado el tema. Es simplemente una sensibilización para que ustedes vean lo importante de un acento, una letra. Lo que les decía, no es lo mismo, no sé,
A ver, una palabra que nos implique mucho, que sea muy importante en español, que tenga acento, muchachos. Voilà. C'est parce que, par exemple, avec la conjugaison en español, c'est différent. En francés, la conjugación en presente y en pasado se marca también por la pronunciación. En español no, porque todo lo tenemos diferente. Yo canto, yo canté. Yo bailo, yo bailé. Las desinencias o terminaciones son diferentes. Pues no. ¿Hasta aquí tienen preguntas, muchachos? ¿Es que usted hay cuestión por lanzar? ¿No? ¿Sí? ¿Tú te tus? Voilà. Vayan mirando. Si usted hay cuestión, vous me dites. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va commencer avec les accents. Alors, on va voir le premier accent. Alors, donc, et on appelle cet accent un accent aigu. Aigu, aigu. Alors, ça, c'est un accent aigu. Et accent aigu, c'est pareil à l'accent qu'on a en espagnol. C'est pareil à notre accent. C'est toujours E avec accent. Alors, c'est place sur la voyelle E. Normalement, on place, ou normalement, pas normalement, toujours, on place et l'accent aigu sur la voyelle E. Alors, on va voir un exemple. Alors, toujours un final des mots. Siempre, muchachos, este acento agudo se ubica o se pone en la vocal E. Toujours, on va placer l'accent aigu sur la voyelle E. Alors, par exemple, ustedes me dicen, bueno, profesora, ¿y cuándo se pone? ¿Cómo yo sé que se pone? Porque yo sé que en español, si termina en vocal NS, si no termina en vocal NS, tiene ciertas condiciones. En francés es igual? No, c'est différent, c'est complètement différent. Alors, par exemple, l'accent aigu toujours se place en final des mots. Été, café, regarder, manger, siempre que ustedes vean la E. Bueno, la plupart du temps. Hay algunas veces que la E no suena, pero muchas veces. Cuando lo van a pronunciar, suena. Cuando lo van a pronunciar, tiene acento. Café, una E que no se pronuncie, no lleva acento. Entonces, les voy aquí a hacer un pequeño paréntesis. O voilà, ahí mismo. Rayemos las diapositivas para que ustedes les quede aquí un poquito claro. Ay, perdón, perdón, perdón. Por ejemplo. Ay. Se nos enloqueció. Voilà. On va dire par exemple et parle. C'est parce que j'écris très mal. Es que tengo muy mal pulso, muchachos. Toco así. Por ejemplo, si yo tengo parle. Suena, pero si yo digo esto, je parle, y no tiene tilde, la E, significa que yo no la pronuncio. Parler, regarder, manger, chanter, todas las S al final de la palabra llevan acento. Bueno, cuando se pronuncian, ¿no? Hay una C que no se pronuncian al final de palabra. Cuando ustedes vean una E con tilde, siempre se pronuncia, siempre al final de la palabra. O toujours, 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 on va le prononcer. Donc, on va dire toujours en final de mot. Café, été, regarder, manger, chanter, toujours en final de mot. Toujours, 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 siempre. À l'intérieur du mot, généralement, también. Hay algunas reglas que nos muestran. Alors, on va les montrer ici. Pardon. À l'intérieur du mot et au début du mot, à l'inicio y al interior, en la mitad de la palabra.
Entonces aquí vienen ustedes a ver un caso que es diferente, que nosotros no tenemos, pero que en francés sí existe. ¿Qué pasa, muchachos? Hay dos acentos en una palabra. Teléfono. Teléfono. ¿Qué significa? Bueno, el teléfono, o significa también llamar. Teléfono. Teléfono. Je téléphone. O avec R. Teléfono. Y tienen las dos E acento. Agudo. Teléfono. Si yo quiero decir yo llamé, ¿cómo diría, muchachos? Yo llamé. Je téléphoné. Exactement. Je téléphoné. Je téléphoné. ¿Qué es que ya? Miren esto que van a ver acá. Una palabra con tres acentos, muchachos. Tiene tres acentos agudos. Tres E con acentos agudos. Eso existe. Así es. Si ustedes ven eso y dicen, pero profesora, ¿eso por qué tiene tantas tildes? Así es. De hecho, cuando ustedes ya mejoren su francés, a mí me pasó algo muy, muy extraño cuando empecé a practicar los acentos, que en español se le olvida uno un poco la ortografía. Porque uno empieza a dudar. Las palabras, uno empieza a pensar, ¿las estas lleva tilde, esta no lleva tilde? Porque los acentos en francés son un poco más complejos. Mais, c'est super important. Donc, première chose, primera cosa, el acento agudo solo se escribe con la E, solamente lo tienen en la E. Generalmente, ¿dónde va? Al final de las palabras, al final de las palabras. Cuando la E suena, café, été, manger, chanter, por ejemplo, esta palabra que significa escuela o colegio, ¿cómo la pronuncian, muchachos? ¿Qué más que conoces, Simo? École. Casi, casi. L'école. Exactement, école. ¿Por qué no pronuncian esa E final? Porque no tiene tilde. Aquí no tiene tilde. Esto es uno de los casos en que la E no tiene tilde. École, école. Ahí yo ya sé que esa E no la voy a pronunciar. Generalmente, muchísimas, muchísimas veces, cuando una palabra empieza en E, se le pone tilde, acento agudo, perdón, siempre. Bueno, siempre no, siempre hay excepciones. Generalmente, cuando una palabra empieza por E, se le pone acento agudo, accent aigu. Alors, toujours, presque toujours, quand il y a un mot qui commence par E, vous allez écrire accent, E avec accent. Si il y a un accent aigu sur les E à la fin du mot, vous prononcez téléphoné. Sinon, vous prononcez téléphone. Téléphone, téléphoné. Voilà. Hasta que tenemos preguntas, muchachos, ya les voy a explicar más. No se angustien, que tal vez esto sea un poco complejo, pero ya vamos a ver más. ¿Cómo van ahí? Bien, bien. Bien, ça va tout le monde? Voilà, super bien. Bien. Alors, on va continuer avec les suivantes. Ah oui, voilà, on va aller ici. Alors, on va chercher et accent aigu. Et accent aigu, c'est clavier. Alors, on va aller ici. Dans les claviers, c'est... Non, mais pour le mien, non. Allez. Voilà. Comment hacen la E accent aigu? Entonces, vamos a copiar nuestra formulita. ¿Cuál es la formulita? En el clavier. Alors, la première, c'est ça. Et la deuxième, c'est ça. Alors, donc, vous allez avoir ça, les deux. Comme ça. Donc, et voilà, voilà, voilà. Ce sont les deux. Ah! Voilà. Alt 130, alt 130, ça veut dire E minuscule,
et accent aigu minuscule. Et majuscule, accent aigu, c'est alt, place 144. Et c'est ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, accent aigu. Accent aigu, comme en espagnol. Suivante, ce qu'on a. On a l'accent grave. Accent grave. C'est quoi accent grave? Muchas personas dicen, ah, no, esa es la tilde al revés. Pero pues eso no es la tilde al revés. Eso es el acento grave, muchachos. No se llama tilde al revés. Accent grave. C'est l'accent grave. Qu'est-ce qu'il y a avec l'accent grave? C'est différent de l'accent aigu. Pourquoi? Parce que vous placez l'accent grave sur le A, E, U. Ustedes en el acento agudo solamente lo van a poner en la E. Solamente va en la E. Aquí como lo vemos. Se place sur la voyelle E. Seulement ça. Mais l'accent grave se place sur les voyelles A et U. El acento grave, muchachos, lo ubicamos o lo ponemos sobre la A, la E y la U. Entonces, il est utilisé avant une syllabe contenant un E mu. Exemple, mère. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ¿cuándo van a poner este acento grave? Ya lo vamos a ver más adelante en un video más explícito. Pero, inicialmente, ¿qué tienen que saber? Ustedes todavía no manejan muy bien, creo, todos, porque están entrando en el campo de la pronunciación también. ¿Qué pasa? Cuando hay una sílaba muda, que contiene una E muda, por ejemplo aquí, ay, perdón, mer, ¿qué significa muda? Que la siguiente aquí no me va a sonar. Yo no digo meré, esa mer es muda. Yo no dije meré, esa es muda, no suena. La anterior va a tener tilde, va a tener acento grave. Entonces yo digo ma mer. Ma mère, mi mamá, la mère, y es diferente porque yo puedo ponerla, si yo no la pongo con tilde, estoy diciendo el mar, la mère, y si yo estoy diciendo mère, ya les digo cómo es la pronunciación, con acento grave, avec accent grave, ça veut dire mamá, la mère, je vous montre, la mère solito es el mar. Es femenino, la mer. Y si yo digo con acento grave, sabe decir mamá. Como yo no digo peré. Si ven que aquí no hay peré, porque esta E es muda. Entonces, ¿qué significa? Que la E anterior va a llevar un acento grave. Per. La mamer, mon père, mon frère. Frère, ça veut dire hermano. Entonces, ma mère, mi mamá. Mon père, mi papá. Mon frère, mi hermano. C'est normalement comme ça. Y si on a une question, tenemos por aquí una preguntita. Super bien, Jainer. Très bien. Excellent. Alors, Jainer nous a dit que c'est son premier cours de français. Chicos, traten de asistir a todos. Jainer nos dice que es su primer curso, a los que puedan, para que puedan avanzar en bastantes cositas. Cada vez van a ver algo diferente que les va a servir. Ustedes van a ver que es como cuando ustedes tocan un instrumento. Aprenden un día una nota, el otro da otra nota, después ya pueden hacer un acorde hasta que puedan hacer una canción. Lo mismo pasa con los idiomas, muchachos. Uno aprende una palabra, luego otra palabra, luego aprende una frase, luego aprende algo de cultura, un poco de todo que nos va a permitir armar hilvanar. Igual como cuando ustedes tejen, uno empieza con una puntada, una puntada, una puntada, hasta que forma un todo. Ese es el aprendizaje de las lenguas, muchachos, que es como la falencia que tenemos en Latinoamérica, que lo empezamos y no terminamos ese tejido o esa canción. Piénsenlo como una canción. Ustedes tienen que terminar su canción, es decir, tienen que construir todo su discurso, ser capaces de tal cosa. Voilà. Donc,
Dans ce moment, on a, donc, première chose, cuando la E final no suena, entonces la E que la antecede es grave. Entonces, yo no digo mere, digo mer, entonces la anterior le pongo el acento grave. Yo no digo pere, digo per, per. Entonces, como esta no me suena, esa es sorda, entonces la que la antecede le pongo el acento grave. Aquí yo no digo frere, porque esa no tiene tilde. Entonces, ¿qué hago? Frère. Esa tiene la tilde. Frère. Ça a l'accent. Frère. Frère. Ici, on a aussi. Donc, on a dit pour les E, para la C. La prononciation des A et U ne change pas. Cuando ustedes van a pronunciar A, U, es igual. A, U. Igualito. Où es-tu? Lo que hemos visto aquí. ¿Dónde estás? Ou disjonction, boire ou conduire. Cuando ustedes la tienen como una conjunción, beber o conducir. Una de dos, las dos no. Boire ou conduire, c'est exactement la même prononciation. Estas palabras, cuando llevan a tilde, acento grave, o u acento grave, realmente no hay una regla. Más bien hay una lista que ahorita les voy a mostrar para que ustedes puedan practicarla y digan, ah, estas palabras son las que tienen acento grave, las más comunes, las más conocidas, y que son las que me marcan las diferencias gramaticales de pronunciación de la A y de la U. No, la E sí, y ya se las voy a explicar. Entonces vamos dos cosas, muchachos. On a deux choses pour l'instant. La première, en français, on a différents accents. En français, on a accent aigu, on a accent grave. L'accent aigu, c'est un accent qui se place seulement sur la voyelle E. Seulement sur la voyelle E. Et je peux avoir un mot avec trois accents. Par exemple, téléphone ou téléphoner. Téléphoner. Il y a un mot qui a trois accents. Alors, on va voir un mot qui a... Laisse-moi voir. Mot qui ont... Et plusieurs accents. Par exemple, montrez-moi un mot qui a plusieurs accents et grave, aigu. Oui, dis-moi. Il y a une question. Oui, bien sûr, du moins. En espagnol, se llama tilde. En francés, sí. ¿Cómo se le dice? Accent, tu dis accent. Le dices generalmente accent grave, accent aigu. No le dices tilde. Específicamente el símbolo accent. Una cuestión. Oui, bien sûr. Dis-moi. Únicamente usamos el acento agudo y grave o hay más. No, ya vamos a ver los otros. Ya vamos para los otros. Sino que quiero mostrarles una palabra con muchos acentos. Avec beaucoup d'accent. Avec Lucia. Qui ont avec plusieurs accents aigus. Alors, Clément, bébé, éléphant, par exemple, éléphant. Éléphant, éléphant, Clément, éléphant, bébé. Par exemple, regarde comment est-ce qu'on écrit bébé en français. Bébé, c'est comme en espagnol, mais bébé. Caméra, voilà. Règle, Irène, mystère. Miren aquí lo que les decía. Si la siguiente es muda, la anterior se le pone el acento grave. La règle, un mystère, porque yo no digo un mystère. Irène, yo no digo Irène. Irène. Ça, c'est comment? C'est près, après. Je vais vous expliquer ça, qui c'est très important. Mais pour l'instant, c'est ça. Si les E c'est mu, la E en fin de mot, la E dernier, avant-dernière, prend l'accent grave. Lo que estábamos diciendo, muchachos, generalmente, no siempre. Si la E final es muda, la que la antecede lleva el acento grave. Miren lo que les decía, hay algunas palabras que tienen dos, tres, cuatro acentos. Una, por ejemplo, esta palabra tan chiquita, le deux, el dado, en caméra. Un téléphone, dos acentos. Les bébés, comme en español, mais avec accent.
Ustedes le dicen a su hijo, a su mamá, a su esposo, a su pareja. Mon bébé, a su bébé, mon bébé. Et c'est pareil, bébé. Voilà. Alors, on va continuer. Ahorita les muestro cuando encuentre una palabra con hartos acentos para que lo vean. Voilà, donc on était avec l'accent grave. L'accent grave. Ici, on a, par rapport à ta question, on a accent aigu ou accent grave. On va les voir. Normalement, on a et accent aigu en final de mot ou à l'intérieur du mot. On a toujours et, vérité, café, fatigué, normalement toujours en final de mot, exception si la syllabe finale termine par près, accès, exprès, après. Normalmente, muchachos, bueno, generalmente, se pone la E con acento agudo y accent aigu al final de la palabra. Hay una de las excepciones más claras, si la sílaba final termina por pré, por S. Por ejemplo, pré, cerca, accès, acceso, exprès, expreso, rápido, après, después. ¿Qué hago? Como termino en S, ya no le voy a poner el acento. Miren, termino en S y es sonora. Yo la estoy haciendo sonar. Pré, accès, exprès, après. Pero como termino en S, le pongo el acento grave. Pré, accès, exprès, après. El otro. ¿Se alcanzan a ver aquí, chicos, o está muy... Se nos cortó acá y no ven bien? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du mot? Divisément en syllabes, E, en final des syllabes. Pas d'accent sur L, le, ter... Non, mais ça, c'est un peu plus difficile pour vous. Esta es un poco más complicada, esta explicación. Porque aquí ustedes tienen que aprender a dividir en sílabas. Y eso también se hace con la pronunciación, que todavía no lo saben. Entonces, los confundo. Los confundo. Por el momento, veamos lo que ya dijimos. Accent aigu sur la voyelle E, generalmente al inicio de la palabra, al interior de la palabra, también funciona, y al final de la palabra, cuando la E es sonora. ¿El acento grave cuando lo pongo? El acento grave lo pongo cuando la última... Bueno, ya sabemos que el acento grave es en A, E, U. ¿Y que lo pongo en la E? Cuando la siguiente E es sorda. Y también cuando la tengo, que termina. A ver, y si on va a ver una petite chose. Alors, on va chercher E accent grave. Ça veut dire ça. Si vous avez des questions, vous me dites. Pruébenlo en su casa a ver si les sale, muchachos. Al 138. El otro es accent grave 212. Pourquoi il ne marche pas? Laisse-moi voir. Oui, 212. ¿A ustedes funcionó? Mi teclado se enloqueció. Al 212. 7, al. C'est fou.
Aquí no me funcionó para la mayúscula. Ah, sí. Voilà. Moi, oui. Oui, pour toi, oui. Ah, bon, ça va. A mí no me dejó, muchachos. Miren lo que me salió. Una carta. Pour vous, c'est bien? Ah, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est l'idée. Ici, vous allez avoir alt et 138, c'est et accent grave, alt, 212, c'est et accent grave, majuscule. Voilà. On continue, ya vamos a revisar. Esto estamos todavía en introducción, muchachos, porque esto es más temita. Voilà, accent circonflexe. Qu'est-ce qu'il y a avec A accent circonflexe? Ici, on a une question. Délétère, oui, bien sûr, délétère. Délétère. Qu'est-ce que ça veut dire délétère? Ici, on a un, deux, trois. Oui, bien sûr, vous avez beaucoup d'accents. Très bien, Jainer. Ici, vous avez un, vous savez, accent et aigu et grave. Miren la palabra que escogió Jainer. Es una palabra que ya tiene varios acentos que ya seguiremos más reglas. Aquí tienen la regla del acento grave. ¿Cuál es la regla del acento grave? Que si termina en una vocal U, que es sorda, la que la antecede, lleva el acento grave. En inicio de palabra, deleter, como téléphone, téléphone. Super bien, Jainer. Très bien, asociación. Voilà, accent circonflexe. Este acento es muy interesante, muchachos. El accent circonflexe. Sí, exactement. Voilà, c'est le chapeau. C'est un accent super intéressant parce que c'est un accent historique. Este acento es muy interesante, muchachos. Este es un acento histórico. Y ustedes lo van a ver en otros idiomas. En español nosotros tampoco lo tenemos. ¿Qué pasa? Voilà, je vous montre. Il s'utilise sur les voyelles A, E, I, O, U. Entonces vamos, primero, que el agudo lo utilizábamos solamente sobre la E. El acento agudo solamente sobre la E. ¿Y cómo se llama esa E? E accent aigu. E accent aigu. ¿Cómo se llama el otro? Accent grave. Y lo utilizamos sobre la A, la E y la U solamente. A, E, U son las tres vocales sobre las cuales utilizamos el acento grave. En cambio, este acento circonflexe que tenemos por aquí, el accent circonflexe, ¿qué pasa con el accent circonflexe, muchachos? Se utiliza en todas las vocales, A, E, I, O, U. ¿Qué pasa? On va a ver cómo. Il marque un es ancestral. Por eso les digo que es un acento histórico. ¿Por qué? La pronunciación de A, E, I, U ne change pas. Alors, je vais vous montrer. Este está perfecto. Hospital. ¿Cómo decimos esta palabra en español, muchachos? Hospital. Hospital. Très bien, super bien. On dit hospital. Esta última palabra, ¿a qué le suena? ¿Es fiesta? Fiesta. La S, fest. Y en italiano es festa. La festa, ustedes han escuchado, la festa de je sais pas quoi. Alors, ¿qué es qu'il y a? Esta S nos muestra que antes. Aquí sí puedo poner el puntero, que no me pierdo tanto en la hospital. Fest. No sé aquí la ash pronto, pero es así, no conozco la asociación. Alors, avec l'italiano, avec le latin. Alors, hospital, fest, o festa, o fiesta. Todas las variaciones del lenguaje, todas las variaciones ahí del idioma. Entonces, siempre que ustedes vean ese acento circunflejo, significa que antes, ustedes saben que el idioma evoluciona, como evolucionamos nosotros. Entonces, hace mucho, si ustedes ven un libro de francés antiguo, un poema, algo, ustedes saben, inglés antiguo, francés antiguo, español antiguo,
Como por ejemplo, hay fonemas que nosotros perdemos, que luego recuperamos o que se olvidan. No sé si, por ejemplo, ustedes en español, para hacerles la asociación, cuando uno dice el pollo, la gallina, la llave, eso no está bien. Pues ya ahorita lo usamos todos, pero el fonema no es una Y, el fonema es una doble L. Pollo, llave, hay algunas ciudades y las personas mayores que aún lo usan, y ese es el correcto. El pollo, la llave, la lluvia, porque el fonema es diferente. Yo es con Y, llave es con doble L. Entonces ya se perdió, es un fonema que se perdió en la historia y en la evolución del idioma. ¿Qué pasa con esta S? Este acento circunflejo nos muestra que esa S se perdió en el francés y permaneció en otros idiomas, por ejemplo en español. En español permaneció. Hospital. Nosotros no decimos hospital. No sé si en alguna región digan hospital en Colombia, porque hay muchas regiones que aspiramos la S, sobre todo en la costa se aspira la S, pero más al final de palabra. En francés, ça veut dire hôpital, âge, fête. Y lo pronuncian igual. Entonces, ¿qué saben aquí ustedes, muchachos? Esto no es, uy, pero profesora, ¿yo cómo hago para saber eso? Con la práctica. Eso no es que uno lo pueda poner en cualquier palabra, sino eso tiene su contenido histórico, ancestral. Oui, dis-moi. O sea, que cuando veamos una palabra con el acento circunflejo, se puede decir, digamos, un ejemplo en el de hospital, quiere decir que ahí va una S, siempre va a haber una S. Que hubo. Ahí, pues, hubo. Ahí hubo, sí, ya esa S no exista, pero sí hubo en algún momento. Cuando en algún momento de la historia, de la evolución, se decía hospital, pero ya no más. Se dice hospital, hospital. O también en algún momento se decía fest, y ahora se dice fet, la fet. Pero entonces nosotros lo decimos, lo pronunciamos hospital. Exactamente, esta S, exactamente, super bien. Esta S es para mostrarles de dónde viene ese acento, pero ya esa S ya no existe, ya esa S se perdió, ya desapareció y se quedó en el acento circunflejo, como para mostrar que ahí había algo, pero ya ustedes nunca la van a escribir. Si ustedes escriben hospital, ya va a estar mal. ¿Alguno de ustedes, muchachos, conoce el catalán? El catalán, muchachos, es el idioma que se habla en Cataluña, en España, en la región de Cataluña, Barcelona, todo esto. ¿Qué pasa allá? Ellos tienen una mezcla muy interesante, muchachos, entre francés y español. Entonces, por ejemplo, ellos no dicen merci, sino dicen merci, y no dicen, por ejemplo, salida. En español, salida, en francés, sortie, y en catalán, sortida. Mezclan también por la historia, por la inmigración, por los encuentros culturales que tuvieron los franceses y los españoles, crearon esa nueva región y allá ustedes lo pueden ver en el idioma. Eso también es algo muy interesante que ustedes pueden ver en las lenguas. Exactement, señor, exactement, en España. Y eso es muy chévere porque ustedes dicen, pero ¿por qué dicen merci? Merci. Ellos dicen merci, como el acento en la primera sílaba, y no dicen merci, porque hacen ahí su mezcla español-francés, y es un idioma. Entonces, nosotros como hispanohablantes lo escuchamos un catalán y lo entendemos, por inferencia, pero no está hablando en español, está hablando en catalán. Y si saben francés, también. Entonces, todas las lenguas romances tienen muchas cosas en común. El acento circunflejo es una de ellas, muchachos. Alors, l'accent circonflexe es super important. Voilà, donc on a trois accents pour l'instant. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Trois accents. Entonces ya saben que no le van a decir la tilde al revés, o la tilde para allá, o la tilde del español. No, no es, la tilde que se parece a la de español es la accent aigu, accent aigu. La tilde para allá, accent aigu. La tilde para acá, accent grave, grave, grave. Et accent circonflexe. Alors, accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Se lo aprenden con las manitas. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe.
circonflexe, parce que c'est comme ça, circonflexe. Aigu, grave, circonflexe, circonflexe. Voilà. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Usted hay cuestión? ¿Pas de cuestión? Voilà. Oui, oui, continue. Oui. Oui, dis-moi, dis-moi bien. Pero entonces, ¿en cuándo usamos el circunflejo? O sea, ¿en qué palabras? ¿Cumple alguna regla? Eso es una muy buena pregunta. Es muy difícil uno saber cómo le pongo un circunflejo a una palabra. Eso también es más bien, hagan de cuenta que con lista. Ustedes tienen que ver. Yo les voy a mostrar ahorita una de las, como de las listas, de las palabras que tienen acento circunflejo. Porque si no, es imposible saberlo. Uno, ¿cómo va a saber de dónde viene? ¿Cómo se la pongo? Es muy complejo. Entonces, ahorita vamos a ver una lista de las palabras más comunes que llevan acento circunflejo. Voilà, tout le monde. Ça va? Ok. Bien, bien. Voilà, super bien. Voilà, on va continuer. Alors, ici, voilà, on a accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Et pourquoi qui m'a commis une? Ça, c'est les quatre. Ça, c'est le tréma. Le tréma. Donc, je vais dire les punticos. Se llama le tréma. Ay, espérense que no les puse aquí en el accent circonflexe. ¿Cómo es en el clavier? El clavier es el teclado, ¿no? Clavier. Alors, accent circonflexe. Alors, vous allez me laisser voir. C'est où? Accent circonflexe. Donc, vous savez. Ah, accent circonflexe. Alt 131. Bueno, yo les voy a enviar este pero se los anoto aquí. Accent circonflexe. Donc, on va avoir alt plus, pardon, je suis dans les cours d'anglais. 131, c'est égal à accent circonflexe. Ustedes háganlo allá en su casa a ver si les funciona también. Alt. Voilà, et accent circonflexe, c'est alt 136, 136. Ustedes, lo que, es que no estoy en mi escritorio. Lo que yo hago es que los imprimo, porque en este computador lo tengo configurado en inglés, después se me desconfigura, mírenlo, ya se me perdió. Y lo imprimen, y es más fácil. Al San Francisco, e accent circonflexe. La I, muchachos, todos allá haciendo el ejercicio en su casita. Y accent circonflexe. Y accent circonflexe, alt 140. On va voir. Alt plus 140. Égal. Ay, mon Dieu. Voilà. I, accent circonflexe. Après, ce que nous avons. O, accent circonflexe, alt 147. O, accent circonflexe, alt 147. Égal. Alt 147. Voilà, O. Et la dernière, ça veut dire alt et plus U. Voilà, U. Alt 150. Alt 150 plus 150. Ah, voilà. Égal. U, accent circonflexe. Alors, ici, vous pouvez voir tous les accents dans les claviers. Les claviers, ça veut dire clavier et le teclado. Clavier. Entonces, chicos, ¿pudieron hacerlos en su teclado? Las accents circonflexes, accent circonflexe, super bien, Blanca, super bien. I, accent circonflexe, O, accent circonflexe, U, accent circonflexe. Voilà. On va continuer. Maintenant, avec tréma. Qu'est-ce que ça veut dire, tréma? Le tréma,
Le tréma indique la prononciation séparée. Regarde ici, séparée au début du mot, à la fin, séparée des deux voyelles et se place sur la deuxième voyelle. Aquí, ¿qué pasa? Esta trema es muy importante. Ya les muestro por qué. Porque nos indica que las sílabas se separan. Entonces yo no digo, no hago combinación de vocales. No hay combinación de vocales si no me muestra la separación. Por ejemplo, aquí no está tan fácil. Se los voy a explicar con un ejemplo yo. Por ejemplo, que hay, todos sabemos... On sait toujours tous que le mot mais, este es como el más común. En francés la palabra pero es mais. ¿Por qué? Porque la A y la I yo la pronuncio como una E, siempre. Mais. Bueno, siempre no hay excepciones. Mais, je sais pas. Je voudrais, siempre que ustedes vean una A, bueno, siempre no, muchachos, recuerden que el siempre, siempre tiene excepciones, usualmente tiene excepciones. Esto significa, está el sonido, la pronunciación es una E. Entonces ustedes, me, es una sola sílaba, me, pero si tiene le tréma, que es que sabe decir le tréma, vamos a ver cómo ponemos el tréma. De la E, de la I, perdón. Dice alt 139. Miren lo que estoy haciendo, muchachos. Voilà, alors, ¿qué pasa aquí? Que yo voy a pronunciar, no voy a pronunciar me, ya no voy a hacer combinación de vocales. Aquí es una combinación, porque combiné la A con la I y me volvió una E. Y yo dije E. E, como el verbo tener, E. Pero aquí, ¿qué hice? Como le puse el tréma, este signo que es tréma, ya no voy a hacer combinación de vocales. Lo voy a separar. Entonces, ¿cómo lo voy a pronunciar? Ya no voy a decir mes, no voy a decir maíz. ¿Qué significa maíz? Nuestro maíz, maíz. Me, pero maíz. Entonces yo ya no hice una combinación vocálica, no hice combinación de vocales, simplemente dividí. Entonces siempre que ustedes vean que hay un tréma, significa que no van a hacer ninguna combinación de vocales. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos? ¿Todo el mundo? ¿Ça va? ¿Los escucho, muchachos? Oui, c'est clair. C'est clair, ça va? Voilà, super bien. Vamos a ver un video que es... Ah, oui, por ejemplo, Noël. Yo no digo Noël o Noël, no. Noël, Navidad. Pourquoi? Parce qu'il faut faire Noël. Ya no hago aquí combinaciones. Noël. Y me preguntarán ustedes, bueno, profesora, ¿yo cómo sé qué palabras tienen y no? Eso es con la práctica también, porque no, es imposible que haya una regla que me diga si tiene esto y eso no. Es con práctica, muchachos. Y también con, hagan de cuenta que las lenguas tienen una parte de comprensión, de intuición, pero también de memoria. Hay algo de memoria. Muchas teorías actuales dicen, no, todo se aprende natural. No, para todo, muchachos. Okay. Yo creo que para todo. Sí, dime. O sea, que en el francés podemos decir que es más como la práctica que la regla, porque no hay casi reglas. No, aquí, en este momento, no, sí hay bastantes reglas, muchísimas reglas. Ustedes van a ver, de hecho, el francés en la parte gramatical y de pronunciación tienen bastantes reglas, muchísimas. Pero en esta parte de los acentos, tienen algunas, por ejemplo, en el agudo, ya saben, el agudo... Se pone en la vocal E siempre. Entonces eso ya es una regla, que se pone en la vocal E. Que se pone en la vocal E si es sonora cuando se termina la palabra. Lo que pasa es que no es fácil. Este tema de los acentos no es fácil, pero sí tiene reglas. Se pone al inicio de la palabra. Esa es otra regla para el agudo.
que hay muchas excepciones, es lo otro. En el grave, ¿qué pasa? Si la palabra termina en una E que no suena, ¿qué pasa? Le pongo a la E que la antecede el acento grave. Esa es otra. Y las otras, las palabras, esas palabras, pues como ustedes están iniciando, todavía no las conocen. Eso sí se hace por intuición. Entonces uno ya va viendo y ya lo va aprendiendo por intuición. Pero hay muchísimas cosas. Por ejemplo, los tiempos verbales, todo lo gramatical son reglas, muchachos. Y son reglas para nosotros muy sencillas, para los hispanohablantes. Porque hagan de cuenta que es un bosquejo que lo aplico de mi lengua materna a la lengua extranjera, porque es muy parecido. Ustedes van a decir, pero si eso es igual en español, unas cosas, ¿no? Otras no. Pronunciación sí es bastante diferente. Y el tercer, bueno, el accent circonflex. ¿Qué cuestión, profesor? Oui, dis-moi, bien sûr. Ese acento, le trema. Trema, sí, oui. Le trema. Siempre va, o sea, por ejemplo aquí, Noel va siempre sobre la segunda sílaba. Generalmente, eso es una muy buena pregunta. Generalmente va sobre la segunda, sí, completamente. Porque aquí tienes que hacer la separación. Entonces va sobre la segunda letra. Y ahí haces la separación. Noel, ma, is. Ouais, c'est bien, très bien. Muy buen análisis. Merci, merci. Avec plaisir. Y este es, por ejemplo, el tréma, claro que tiene reglas. ¿Cuál es la regla aquí? Que la tienen que separar vocálicamente. Pero digamos, para que ustedes sepan, todas las palabras que es muy difícil, eso sí es muy difícil decir, yo todas las palabras que terminen en esto les pongo tréma. Casi no pasa, muchachos. Pero en las reglas gramaticales y pronunciación sí van a encontrar bastantes. Aquí vamos a ver otras en este videito que vamos a ver. Vamos a ver uno y les voy a recomendar uno para que vean en su casa, que es super bon. Entonces vamos a ver el primero, que es super fácil. Je ne sais pas si voir ça ou c'est mieux ça à la maison. Voilà, on va voir ça. Vayamos este y este lo ven en casa, muchachos. Esto es un canal que yo les recomiendo completamente. Se llama, es como Jean-Pierre, él se llama Pierre. No sé si alguno estuvo en la clase, como hace, ¿cuánto fue? Como 15 días que tuvimos clase. Este es un youtuber buenísimo, muchachos, de los que debería existir. Él se llama Pierre. Pierre, c'est super bon. Pierre et Noémie. Ay, ¿por qué no me abre? Pierre es fantástico, maravilloso. Ah, miren, chicos, aquí tienen otros de circonflex que yo les había mostrado. La tête, la cabeza, la tête, la forêt, Benoît, Arche, hôpital, flûte, hay varios. Alors, je vous montre Pierre. Ustedes lo buscan en YouTube como Pierre. Y tiene un curso completamente gratis. Les accents. Français avec Pierre, les accents. Él se llama Français avec Pierre. C'est ça. ¿Qué pasa? Que es chévere. Él tiene los videos en español y en francés. Los dos. Entonces, si ustedes quieren, pueden ver. No, es que yo todavía no me siento muy seguro. Lo voy a ver en español. Pero también lo voy a ver en francés. Entonces, tiene las dos versiones. C'est super bien. Oh, je savais pas qu'il y avait une vidéo sur l'accent circonflexe. Super bon. Oui, Angélique, c'est super bon. Profe, no se escucha. ¿No escuchan, chicos? No, no. No, es que no han empezado a hablar bien. ¿Será que ahí ya? Espérenme, configuramos aquí el audio. Si nos quedó algo aquí mal. En el Zoom. No, no se escucha nada. Se interesa así. Ahora no la escuchamos, profe. Yo no la escucho. ¿Escuchan, chicos? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Pia. Sí, señora. Muy bien. No, no,
ça prend un accent, ça ne peut pas prendre deux R. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. ¿Ahí escuchan, muchachos? Sí, estamos. Sí, pero no lo vemos. Ah, sí, ya les voy a compartir. Ya, listo. Ah, bueno. Voilà. Et puis à la fin, on va s'attarder un petit peu plus sur la lettre E. En tout cas, vous allez vous améliorer en orthographe, ça c'est sûr. Mmh. Donc, on a bien trois accents, l'aigu, le grave et le circonflexe, c'est bien ça, hein? Oui, exactement. Et ils sont sur quelle lettre? Bon, alors, on va commencer par l'accent aigu, l'accent aigu. Donc, il va vers là. L'accent aigu, oui, il va vers là, vers la droite, il monte vers la droite et il ne se trouve que sur la lettre E. Ah, donc c'est facile. Voilà. Alors, il vient de dire l'accent aigu ne se trouve que sur la lettre E. Es decir, lo que dijimos al principio, el acento agudo solamente lo encontramos en la letra E, muchachos. Seulement sur la lettre E. Entonces, ustedes van a poner una A con acento agudo. Ustedes dicen, no, ¿cómo así? Si yo ya me acuerdo que el acento agudo solo va sobre la E. Ni sobre la O, ni sobre la U, ni sobre la I. No. Rien de rien. Seulement sur la lettre E. La lettre E, il a une importance au niveau de la prononciation, puisque la lettre E, avec cet accent, va se prononcer toujours E. Donc, ce n'est pas le E très ouvert, ce n'est pas E, mais c'est le E. E, comme ça, d'accord? Comme le blé. Le blé, mais une céréale. Regarde les exemples. Blé, céréale, 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 le blé. Le bleu, ça veut dire trigo. Et miren comment la prononcent. Acaban de ver la prononciation. Puisque la lettre E, avec cet accent, va se prononcer toujours E. Au niveau de la prononciation, puisque la lettre E, avec cet accent, va se prononcer toujours. E, ça veut dire c'est E ouverte. Ustedes me están viendo, non, je quitte aquí el vidéo. Un moment, parce que j'avais besoin. E, miren la boca. E, ça veut dire E. Ce n'est pas E, ce n'est pas E, c'est E. Un poquito abierta la boca, no tanto. E, toujours. Quand vous avez cet accent, vous allez prononcer E. En francés, muchachos, uno de los sonidos más característicos, que son muy, muy interesantes y muy chéveres, son los sonidos de la E. La E tiene múltiples sonidos, como las consonantes nasales. Y si ustedes manejan, esto es lo que cambia la pronunciación de la E. La diferencia entre decir, por ejemplo, bonjour, a decir bonjour. Bonjour, o decir bonjour. No es lo mismo decir bonjour que decir bonjour. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a des sons en français qui sont super importants. Hay unos sonidos en francés que marcan la diferencia. ¿Cuáles son entre ellos? ¿Cuáles son? Las es. Primera, entonces ustedes ya se van a recordar que cuando vean esa E con tilde, con acento agudo, avec accent aigu, ¿cómo lo van a decir? E, abiertica, E, pero no tan abierta ni cerrada, no es así, ni es así, sino es E. Miren la boca de Pierre, regarde la bouche de Pierre. ¿Ça va, todo el mundo? Inténtenlo hacer ustedes en su casa también, pongan la boca en esa posición, todos. Blé. E. Donc, ce n'est pas le E très ouvert, ce n'est pas E, mais c'est le E. E. Comme ça, d'accord? Comme le blé. Le blé. Blé. Le blé, mais une céréale. Une céréale. Je ne dis pas céréale, parce que c'est un autre phonème de la E. Céréale. Non, je dis céréale. C'est plus parecido à notre en espagnol. Une céréale. Le blé. Le blé est une céréale. Céréale. Ensuite, on a l'accent grave qui est vers la gauche. Oui. Vers la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire vers la gauche? Hacia la izquierda. Il monte, sube, hacia la izquierda. Il monte vers la gauche. Bueno, ahí ya está al revés, vers la gauche. Vers la gauche. Il monte vers la gauche. Alors, l'accent grave, il est en grande majorité sur la lettre E, mais on va voir qu'il peut être aussi sur la lettre A et sur la lettre U. Donc, sur la lettre E, super important, il va créer le son. Hein, donc, E, accent grave, c'est toujours le son R. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire?
¿Qué pasó? Entonces ya aquí recordé otra cosa. La E, el acento grave, muchachos, ya no solamente va a ir sobre la E, también puede ir sobre otras vocales, como lo está diciendo aquí Pierre. Alors, l'accent grave, il est en gran majorité, accent aigu, como lo hago sonar, majorité. Majorité sur la lettre E, mais on va voir qu'il peut être aussi sur la lettre A et sur... Sur la lettre A et sur la lettre U. Alors, accent grave, sur la lettre E, sur la lettre A et sur la lettre U. Voilà. Después ustedes cuando ya vayan avanzando van a recordarlo y van a decir, esto me sirve, esto es importante, muchachos. Sur la lettre U. Donc sur la lettre U, super important, il va créer le son, hein, donc E, accent grave, c'est toujours le son E. E, ouverte. Entonces, muchachos, alors, vous allez le faire à la maison aussi. Accent aigu, E. Vamos a pensar que es nuestra en español. El agudo, E, E, normalito. El grave es la boca grande, E, E. La bouche, ustedes dirán, pero profesora, eso es una E. No, muchachos, no es lo mismo. No suena igual, es diferente, es completamente diferente. E, 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 la boca abierta, E. Una clase vamos a tener solamente de pronunciación y en esa clase de pronunciación ustedes van a aprender a pronunciar todas las vocales. Esa es muy importante también para que asistan. E, 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 bouche ouverte, E, 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 accent aigu, E, accent grave. E, c'est-à-dire ouvert. D'accord. D'accord. E. C'est comme le E de tout à l'heure, mais on ouvre plus la bouche, ça fait E. D'accord. D'accord. Alors, par exemple, fidèle. Oui, fidèle. Fidèle, 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 vous ouvrez la bouche. Et c'est la règle que je vous avais dit avant. C'est-à-dire E à la fin. Si vous savez par exemple E à la fin, mu, la E et avant, ça va prendre, vous devez placer l'accent grave. Donc, fidèle, vous êtes fidèles? Est-ce que vous êtes fidèle? Oui, je suis fidèle, fidèle. D'accord. Ou alors avec E accent grave, on a à la fin du mot, par exemple, prêt. Près de chez moi. Ah oui. C'est que je vous avais dit. Et autre réglita que tenemos para este acento grave que les decía anteriormente, muchachos, cuando terminen S y antes hay una E, generalmente ponen el acento grave. No van a decir pré con acento agudo, sino con acento grave. Pré. Et alors, sur la lettre A, c'est principalement avec la préposition. À Paris, à Londres. Oui, ce qu'il vient de dire, c'est que je vous avais dit avant, ça veut dire à Paris, à Londres. Généralement, muchachos, la A que lleva tilde, pues es la preposición, no más. Pues la verdad, no la he usado en otra palabra. Debo buscar. Pero la preposición, ¿cuál es esta preposición, muchachos? Cuando ustedes dicen yo vivo en, no sé, muchachos, ustedes, ¿dónde viven? Por ejemplo, ustedes dicen, j'habite a Cali, j'habite a Neiva, j'habite a Villavicencio, j'habite a La Guajira, j'habite a Bogotá, j'habite a Soacha, j'habite a Medellín, j'habite a Santa Marta. Vous savez que l'UNAD a des étudiants partout dans le pays. Donc, vous allez dire, j'habite à, yo vivo en. Entonces, esa A... Siempre, muchachos, lleva accent grave, porque si no, es un verbo completamente diferente. Acuérdense del hombre sin H que no significa nada. Y que ustedes no le van a decir, no es lo mismo Paula que Paola, o no es lo mismo Alejandra que Alejandro. ¿Sí o no, muchachos? No, yo no digo, mi hijo se llama Alejandra o mi hijo se llama Alejandro. No es la misma cosa y es solo una letra. C'est complètement différent. Voilà. Voilà. Mais bon, aussi, par exemple, là, quand on dit là. Ah oui, dans ce là. Cas-là, pour ne pas le confondre avec l'article, il y a un accent. Oui, là, esta también es una palabra muy común. Je vais l'écrire ici, pour vous. Laisse-moi l'écrire par là, dans l'accent grave. Quand tu avais ici, on avait ici, accent grave.
Et voilà. Ah. La. La, ça veut dire allá, muchachos. Allá. Y se hace para diferenciarlo del artículo la. La es la, la niña, la casa, pero si yo lo tengo con acento grave, significa allá, la. O la va, así como les dice aquí Pierre. Il y a aussi, c'est dans ces cas-là, là. Oui, à Paris, à Londres. Voilà. Mais bon, aussi, par exemple, là, quand on dit là. Là, allá. ¿Dónde está? Ustedes dicen, pero es que no encuentro el, la cartuchera. Bueno, no sé si ya usan cartuchera, muchachos. No encuentro el teléfono. ¿Dónde está? Está allá. Là. Il est là. Il est là-bas. Là. Ici, aquí, là, allá. Là, ou là-bas. Ici, aquí, là, allá, là, vous dites, c'est là, là, là. Ah oui. Dans ce cas-là, pour ne pas le confondre avec l'article, il y a un accent aussi. C'est vrai. Et sur le U, ben, c'est en fait dans l'interrogation où es-tu ou dans le pronom relatif, l'endroit où nous sommes partis. Et finalement, il y a. Voilà, ce que Pierre vient de dire aussi, lo que habíamos visto también. Generalmente la U con acento grave está en el artículo de pregunta, en la estructura de la pregunta, ¿dónde estás? U, où es-tu, où es-tu, solamente, o como cuando funciona como pronombre relativo, pero el mismo significado, ¿dónde? Yo les puedo preguntar, ¿dónde vive? Eso es una estructura para preguntar. O yo puedo decir, la ciudad donde yo nací es muy grande, es muy pequeña, es muy linda. La ville où je suis né, eso es un pronombre reflexivo que van a ver después, pero entonces, generalmente, la U con acento grave es para la palabra donde. U, où es-tu, où, donde, où, ¿dónde estás? U, où es-tu, ¿dónde están las llaves? Où sont les clés, la. Allá, la, acuérdense de eso, u, la, ¿dónde? Allá, la, accent grave, voilà, continuons. L'accent circonflexe, c'est la petite maison au-dessus des... Elle a dit, l'accent circonflexe, c'est la petite maison, il y a personnes qui disent que c'est un chapeau, hay gente que le dice el sombrerito, pues porque parece un sombrerito sobre la letra, mais il y a d'autres personnes qui disent que c'est la maison, que c'est une maison, que es como una casita, une maison, ça pourrait être aussi, comme vous voulez. Et finalement, l'accent circonflexe, c'est la petite maison, maison, casa, c'est la petite maison. Alors, donc, dans ces côtés-là, Les voyelles de toutes, non? Ça peut aller. Oui, alors l'accent circonflexe, ça va être sur toutes les voyelles, bon, sauf Y, parce que Y, c'est considéré comme une voyelle normalement en français. Ah. Mais sinon, oui, il peut être sur toutes les autres voyelles, mais il a vraiment une importance au niveau de la prononciation quand il se trouve sur, encore une fois, la lettre E. Et dans ce cas-là, ça fait, encore une fois, le son ouvert, R, comme tout d'accord. à l'heure, d'accord. comme avec l'accent grave. Et sur les autres voyelles, ça change la prononciation ou pas? Bon, alors on ne va pas rentrer là-dedans, ça peut faire prolonger un petit peu le son, allonger le son, ça peut fermer le haut, mais c'est infime, ce n'est pas très important. Alors, tu as des exemples? Oui, la tête, l'hôpital, disparaître, il me oui, semble. Oui, disparaître sur le « i », oui, c'est ces verbes qui finissent en… La tête, par exemple, regarde la tête. La tête, la cabeza, la tête. Et normalement, ce que Pierre a dit, c'est la prononciation, c'est ouverte. Et la tête. En las otras, el sonido no cambia. La O, él dice, hay una un poquito más cerrada, pero eso no es una pronunciación, un rasgo muy pequeño que realmente no es significativo en el idioma. ¿Qué particular? Mais en accent grave, on ne peut le trouver qu'à certains endroits des mots. Parce que syllabe avec un voilà. E, quelque chose, E, accent pour l'instant, grave, ou E, accent. Est-ce que vous avez compris? Hasta ahí cómo vamos, muchachos. Est-ce que vous avez compris un petit peu les accents aigus, l'accent grave,
l'accent circonflexe et l'accent et le tréma. Ça va tout le monde? Oui ou non? Oui. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Les voy a compartir, muchachos, este video de Pierre, que es muy bueno y lo van a ver. Está en francés y está en español. Vamos a ver solo esos 4 minuticos. Ustedes terminan en la casa para poderles mostrar otra cosa en estos 20 minuticos que nos quedan y lo puedan aprovechar. Denme un segundo, les voy a un segundo. Chat. Y si puede trouver le lien. Ay, pourquoi je ne peux pas écrire dans le chat? Voilà. Ici, c'est la vidéo où vous pouvez trouver tous les accents. Ici, c'est une. Il y a une autre que je vais vous envoyer. Y otro que también es muy bueno, que se los voy a enviar. Es este. Ça, c'est super bon aussi. Vous allez les voir. Tienen les accents, les trémas et la cédille. Muchachos, ¿alguno de ustedes ha estudiado la cédille? ¿O no? ¿Quelqu'un d'entre vous? No me acuerdo. ¿Si no te rappelles pas? Voilà. Yo allez voir. No. No la han visto, ya les voy a mostrar aquí. Ay, pero el que tengo en mi este, ¿por qué no me abrió? Es este, sí, esa. Miren. Entonces, cuál es la cédille. ¿Quieres saber en cuánto tiempo puedes dominar tu inglés? Yo entiendo. ¿Lo quieres dominar de letra? Regarde. A, E, et ah, U. Voilà, regarde ça. Ça, c'est super bien. Monsieur Sourire se pose. 1, 2, 3, 4, 5 signes. Alors, vous savez, rappelez-vous, les 5 signes des accents français. Vous savez, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma et le cédille. Tous les symboles pour les Français. Placés autour des lettres. Pero no vemos video ni video. Ah non, vous êtes en train de voir. Ah, désolé, désolé, pardon. Pensé que les estaba compartiendo. Voilà. Déjà. No, porque solamente estamos escuchando. Voilà. Tampoco alcancé a ver el video. Monsieur Sourire se pose une question. Ahora sí, muchachos. Oui, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí. Oui, super bien. Merci, Julien. Les accents, le tréma et la cédille. La cédille. La cédille. Entonces uno tiene que acostumbrarse a llamar las cosas pues por el nombre. Hay mucha gente que le dice la colita. Pero eso pues sí parece una colita. Uno dice, no, póngale la colita ya. Pero pues no es una colita, es la cédille. Y los 2 punticos no son los 2 punticos, es le tréma. Y la tilde del español y la tilde al revés. No, es l'accent aigu, l'accent grave, le tréma et la cédille. Ce sont 5 signes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe, tréma, cédille. Rappelez-vous. Et accent aigu, accent grave. Donc, vous formez accent aigu, accent grave, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, tréma, cédille. Accent aigu, accent grave, accent aigu, accent grave, tréma, pardon, accent aigu, accent grave, circonflexe, tréma, cédille. Accent aigu, accent grave, tréma et circonflexe, cédille. 5 signes placés autour des lettres de l'alphabet. Accent aigu. L'accent aigu monte comme la fusée. Monte comme la fusée. Fusée, F, U. Bon, voilà. Monte comme la fusée. Lettre E. L'accent aigu se place uniquement sur la lettre E. Il change sa prononciation. Il change E. Son... E. E.
Ah oui, bien sûr. Muchachos, hay algo que se me olvidó decirles, que es también muy importante. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Pourquoi est-ce que c'est très important? Quand ustedes tienen una E solita, quand vous avez le E toute seule, comment la prononcian? ¿Me están viendo a mí, muchachos? ¿Me están viendo a mí la cara? Sí. Sí, cara. Cuando ustedes tienen una E sola, es una E. E. La boca es cerrada. E. Bonjour, je m'appelle Tiffany. Bonjour, je m'appelle Juana. Je m'appelle Jean-Pierre. Je m'appelle Diana. Je m'appelle Jainer. Je m'appelle Nicole. Je. Ça, c'est super important. Cuando tienen la E solita. E. Je. Por eso es que acá les dicen. Il change sa prononciation. E. Et. Ouverte. Et. Ça, c'est pareil à l'espagnol. Et. Et. E. Et. E. Et. Accent grave. L'accent grave descend comme la flèche. Super bien. L'accent grave descend comme la flèche. Recuerden, E final muda, la que la antecede lleva el acento grave. Flèche. Flèche. F, L, E, accent grave, des lettres A, E et U. Accent grave. Il change la prononciation du E. E est. Grande, et, ouverte, et, ouverte, et. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Recuerden, ese acento grave lo tienen también en las otras dos letras que vimos, en la A como preposición de lugar, que significa en y se usa para las ciudades, y en la U específicamente en la palabra donde. U. Accent grave. Tête. T, E. Accent circonflexe. T, E. Tête. Tête. Recordemos, muchachos, la tête. En italiano es la testa. La testa. Entonces, ¿qué nos acordamos? En algunos idiomas conservaron la S. Y en francés, ese acento circunflejo me muestra que antes había una S ahí, pero que la perdió y le pusieron un acento circunflejo. Pero el italiano sí la conserva. En español sí la nuestra es completamente diferente porque es cabeza. En italiano la testa y en francés la tête. No es la test, sino la tête. On place l'accent circonflexe sur les lettres. Toutes les lettres. E. E. I. Mm-hmm. O. O. Et U. U. Voilà. Accent circonflexe. Il change la prononciation du E. 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 Plus ouvert aussi. E. Tréma. Tréma. On place le tréma sur les lettres E, I et U. Tréma. Il indique que la voyelle placée sous lui doit être prononcée séparément. Mais, M-A-I-S, se prononce mais. Maïs, M. C'est qu'on avait dit mais ou A, I, tréma, S, se prononce maïs. On prononce le I séparément. On dit donc maïs. Cédille. Voilà. Alors, on va voir
ici c'est dire. Qu'est-ce qu'il y a avec c'est dire? Vous savez, le C normal et cette petite que qu'on a ici, c'est un son qu'il y a aussi en portugais. Vean la riqueza de los idiomas, muchachos. Y de las lenguas romances. Todas tienen su raíz común y tienen cosas muy similares. Entonces, el portugués también tiene este sonido, que es la cedilla. No sé cómo le llaman en portugués. No sé si alguno aquí habla portugués y conoce el nombre del símbolo. En francés le llamamos cedilla. Es que tú una cuestión. Oui, bien sûr, dis-moi. No entiendo para qué sirve la cedilla. Ah, ya te explico para qué sirve. Antes de que lo haga, les voy a dar un ejemplo. Ah, ici, par exemple, je vais dire... Si yo, esto es niño. Si yo pronuncio esto, esto, digo garcón, garcón. Pero si yo utilizo la cedilla, es para la pronunciación. Ah. Me toca buscarla. Je dois la chercher. Pardon. Regarde, regarde. Cedilla. Laisse-moi voir. Voilà. Ah, yeah, oui. Voilà. Donc, si je dis ça, gar, ya no voy a pronunciar on, gar, con. Voy a pronunciar gar, son. Esa cedilla se pronuncia como una S. Garçon. Un garçon. Garçon. Ah. Garçon. Garçon. Y es un sonido muy, muy característico del francés. Garçon. No sé si han escuchado una estación de Transmilenio o un colegio que es conocido en Colombia que se llama Sanfason. Exactamente. El Sanfason. Por eso se pronuncia Sanfason y no Sanfacón. Uno no dice, ay, yo estuve en el colegio Sanfacón, sino Sanfason. Fason. Voilà. Ay, aquí les tenía una cosa, pero pues no sé si alcancemos. Voilà. Continúo. Ay, es que yo abrí como 10, Dios mío. ¿Y por qué? Se me abrieron tantos. Cuando está, quand je essayé de le faire. Voilà, sí, sí. On place la cédille sous la lettre C. C. C'est cédille. Elle indique que le C se prononce S. C-A-K. C'est le son que. C'est cédille A, ça. C'est le son se. Par exemple, vous n'allez pas dire bonjour, Kaba. Kaba. Oui, Kaba. No, por eso es muy importante, muchachos. ¿Ustedes le dicen a alguien bonjour, Kaba? No, bonjour, ça va? Ça va? Ça va bien, merci, et vous? Ça va? Ouvrons des mots avec les accents, le tréma et la cédille. Accent aigu. D. D. E. Accent aigu. Un D. Café. C. A. F. E. Accent aigu. Un café. Éléphant. E. Accent aigu. L. E. Accent aigu, P, H, A, N, T. Éléphant. Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant. Accent grave. Où. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Où. Donde. Où. O, U, accent grave. Où. Lièvre. L,
Regarde la règle. Lièvre. Et. Et. Mu. Et avec accent grave. Lièvre. Un lièvre. Règle. Parce que je dois mettre l'accent. Esta muda, la última. Entonces, la que la antecede, ¿cómo va? Con accent grave. Règle. R, E, accent grave, G, L, E. 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 Une règle. Accent circonflexe. Accent circonflexe. Anne. A, accent circonflexe, N, E. Un âne. Un asno. Un âne. 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 Alors, écoute, il faut être très attentif avec la prononciation, muchachos. Siempre hay que estar muy pendientes de la pronunciación, del contexto y todo. Porque, por ejemplo, años, yo tengo 5 años, un, yo tengo 30, 40, 50, 20, 15 años. Un, vous dites, j'ai 19 ans, un, y esto se pronuncia igual, un asno, un, toca ver el contexto. Gâteau. Gâteau, ça fait super beau. A, accent circonflexe, T, E, A, U. Un gâteau. Un gâteau, qu'est-ce que ça veut dire un gâteau? Un gâteau. Un pastel, un ponqué, un gâteau. Y aquí tengo una combinación vocálica, que es la que les digo que van a ver en su clase de pronunciación. La E, la A y la U se pronuncian O. O es lo más universal e importante que tenemos todos en nuestro planeta. El agua. ¿Cómo se dice agua? O. Y esta combinación, me voy a acordar porque agua es O. ¿Y cómo se escribe? E, A, U. E, U, A, U, O, gâteau, un gâteau. Chêne, C, H, E, accent circonflexe, N, E. Chaise. Un chêne. Un chêne, je ne sais pas bien tréma. Ce que ça veut dire chêne. Chêne. Tréma. Noël. Noël. N. Noël. Hay personas que se equivocan, creo que fue Blanca que me preguntó dónde se le ponía el tréma, en la primera o en la segunda. Mucha gente pone Noël con el acento en la O. Se da la de siempre. Noël. O, E, tréma, L. Noël. Canoë. C, alors, A, N, O, E. Tréma. Un canoë. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? Il n'y a pas de combinaison de voyelles. Il y a des divisions. Canoë. 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 Un canoë. Oui. Glaïeul. G, L, A, I, tréma, E, U, L. Un glaïeul. Glaïeul. Cédille. Limaçon. L, I, M, A, C, cédille, O, N. Un limaçon. Limaçon. Sinon, je vais dire limacon. Si no hay cédille y hay una C, se pronuncia K. Limacon. Limacon. Limaçon. Colimaçon. C, O, L. Oui, qu'est-ce qu'il y a? I, M. Pardon. A, C, cédille, O, N. En colimaçon. Voilà. Garçon. Garçon. G, A, R, C, cédille, O, N. Un garçon. En synthèse. Accent aigu. Accent grave. Accent circonflexe.
tréma, cédille. Voilà, ça c'est l'évident en synthèse et pour tous et pour tous. Accent aigu, normalement au début du mot, à la fin du mot. Normalmente, al inicio de la palabra, al final de la palabra, y solamente se lo voy a poner a la E. A la E, perdón, a la E, porque la E solita sin acento se pronuncia E, 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 E. Accent grave, cuando utilizo el acento grave, lo utilizo sobre tres vocales, muchachos, sobre la E, sobre la A y sobre la U. Generalmente sobre la E, es cuando termina también en E, pero esa E no suena, que ustedes después van a ver las reglas cuando suena y cuando no, y la pongo en la E que la antecede, como règle, la E que la antecede. L'accent circonflexe, que ya no le vamos a decir la petite maison o le chapeau, no, l'accent circonflexe nos muestra una S desaparecida histórica, ¿sí? L'accent circonflexe. ¿Qué pasa con esa accent? Lo puedo poner sobre todas las vocales. A, E, I, O, U. No lo encuentran muchas veces, pero sí. Sí, es, sí, sí, sí en algunas. Le tréma, ¿sabes? Ya se son de deux points. ¿Qué significa el tréma? Nos divide las sílabas. Acuérdense de me, pero maíz. Maíz. No me hace combinaciones vocálicas. Y la última, que es la cédille, significa que si yo a la C le pongo esa colita, que no le voy a llamar colita, sino le voy a llamar cédille, lo pronuncio como una S. Este cédille es muy importante cuando empiecen a ver la conjugación, porque en la conjugación aparece bastante, muchísimo. Entonces es muy importante. Muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? ¡Ay, mon Dieu! ¿Es que usted hay cuestión? Aquí veo una preguntita en el chat. Suena como una S fuerte, dice Jainer. Voilà. Très bien. Andrea nos envía. Oui, dis-moi. Oui, bien sûr. Dime. ¿Para qué, en qué caso se coloca la C de Sevilla? Ah, bueno, te voy a mostrar una listica. Aquí tenemos. Liste de mots. Para que la puedas ver. Chicos, no se me vayan los que están por aquí para poderles enviar la listica de asistencia, por favor. Ileana Boku. Okay, ya te envió el link. Míralo acá. C'est comme ça. Voilà. Hay varias listas. Esta es una de las listas. Les voy a enviar aquí el link. Ustedes pueden buscar en Google también cuáles son las palabras más utilizadas con cédille. Espérenme que se me pierde el chat, muchachos. Chat. Este link que les voy a enviar es uno. Ya, listo. Voilà. Y si, vous allez le voir. Estas son algunas de las palabras, pero son muchas. Miren. Moi avec, avec deux lettres, palabras con dos letras. Ça, ça. Moi avec quatre lettres. Reçu, de ça, dessus. Moi avec cinq lettres, leçon, par exemple, classe, lección, leçon, façon, forma, conçu, concebido, maçon, ici, otro que sea aquí muy conocido, garçon, garçon, niño, garçon, un autre, ici, 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 ici. Placure, pinçon, niçoise, limaçon, glaçage, il y en a beaucoup. Inaperçu, français. Miren, este es que es muy importante, muchachos, antes de que termine. Français. Ahí ya les pegué el link, chicos, los que me preguntaron. Français, ¿qué pasa? Yo digo, ¿ustedes qué hablan? Ustedes hablan francés. Si ustedes escriben esto, ¿ustedes qué están aprendiendo? Aquí lo que están diciendo es franqué. Franqué. No, francés, tiene que tener la cédille, francés, y tampoco van a decir, hay mucha gente que dice, ah, je parle François, no, ¿quién es François? François es Francisco, François, como el Papa, François, je suis François, je parle français, vous pouvez dire,
Je suis François. Je suis François. Je parle français. Je suis François. Je parle français. Je suis Francisco. Yo hablo francés. Si ustedes ponen la C, sin la C, ya están diciendo je suis francois, je parle franquet. Et c'est pas comme ça. Je suis François, je parle français. ¿Ça va? ¿Es que vous avez compris? ¿Entendido, muchachos? ¿Ça va tout le monde? Sí, señora. ¿Preguntas alguno antes de terminar? Les voy a enviar en un momentico. No se me vayan, les envío la... Es que cerré el Skype para que no nos interrumpieran y ahí tengo el link. No se vayan, por favor, mientras les doy el link para que puedan llenar la asistencia, por favor. S'il vous plaît, voilà. Asistencia. Voilà, 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 compartir. Je vais les coller sur mon WhatsApp. Voilà. Donc, donne-moi un segundo. Chicos, ya saben que tienen... diversidad de actividades, ustedes pueden revisarlas en el calendario de la UNAD, son bastante, hay una gran oferta, muchachos, recuerden que son actividades libres para ustedes, ya, aquí tienen el link de asistencia, pueden copiarlo, hay una gran variedad, esto para, ¿a quién se lo envié? ¿Fue a Andrea o a todos? Porque tengo el chat, a Andrea solamente, chat a todos. Voilà, tienen una gran variedad de actividades, por favor, los que quieran participar, continuar con su aprendizaje de los idiomas, realmente es muy significativo, muchachos. Bueno, un abrazo para todos, espero que puedan otra vez ver los videos, son muy buenos. Los que tengan preguntas también nos pueden escribir al correo o a la página web, aquí en el link de asistencia también pueden también plantear sus preguntas, lo que quieran. Un abrazo para todos y por favor revisen lo que es un tema muy chévere. Al principio se ve difícil, pero es muy chévere. Bueno, merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir et à la prochaine. Este es el link. ¿No les llegó el link, muchachos de asistencia? Es que... No, no lo veo. Espérenme, muchachos, que porque me sale, yo le envío todo, es a Andrea. No lo veo, profe. ¿Aquí ya, muchachos? Ya. Ok, sí, ya. Ahí le envié los otros también a Andrea, creo. Sí, ya me... Ya lo vimos, ya está en chat. Ya está, entonces copienlo, chicos, y ya, pues, espérenme, les envío ahí el link de los caracteres especiales, de cómo lo pueden poner. ¿Cuándo es la próxima clase, profe? Generalmente tienen clases dos veces por semana, los lunes y los viernes, pero como ustedes saben que la unidad es tan grande, hacen a veces los profes de todas las zonas, nosotros somos profes de todas las zonas, norte, centro, sur, Orinoquia, todas las zonas, entonces hay profes que hacen los talleres una semana, otra semana, entonces todas las semanas van a tener talleres mínimo dos veces a la semana. Ah, perfecto. Profe, ¿hay talleres aparte de inglés y de francés? ¿Hay demás idiomas? Van a abrir los de portugués y de español para extranjeros. De español sí van a iniciar, pero todavía están terminando como la propuesta, el programa. Tú sabes que hay que tener un sílabus y como unos parámetros para los temas que se van a trabajar, pero sí los van a abrir. Entonces ustedes tienen que estar pendientes durante el año. En la página de la UNAD siempre les sale como el... Espérenme, yo les comparto aquí rápidamente. Es que no sé si aquí entra otro profe, no creo. Les comparto rápidamente el link para que ustedes ingresen, chicos. Es muy chévere porque aquí pueden visualizar todas las actividades sin ningún... directamente. Espérenme, ya les comparto. Que yo lo recibí esta semana. Taller, José. Ángela, ya. This one. Este link que les voy a enviar ahorita es el último. Ahí tienen más actividades virtuales. Entonces aquí lo van a ver. El siguiente de francés, ¿hoy qué es? Hoy es 9. Aquí veo que hay el 30, el 29, el 27, el 13 de julio hay inglés, el 13, el 15, el 16, el 19, el 22. Hay muchos. Pero creo que los que dan antes de los viernes son para avanzados. Son para avanzados, sí, esos también creo. Pueden escribir, muchachos, ustedes pueden escribir
Y como somos varios profes, muchachos, pueden ustedes como hacer la sugerencia, que sería posible hacerlo dos veces y muy probablemente el director de los talleres, que es el docente John Vargas, él puede organizar para que eso suceda, muchachos. Espérenme que se me perdieron otra vez. Es que tengo muchas cosas ahí. ¡Voilà! Donke, listo, muchachos. Un abrazo para todos. Que tengan muy buena tarde. Tiffany, Jean-Pierre, Diana, Nicole, Andrea, Mélanie, merci beaucoup. Tiffany aussi, Jainer, tout le monde, toutes et tous, merci beaucoup. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao, muchachos. Un abrazo para todos. Au revoir et à la prochaine. Muchas gracias, profe. Avec plaisir, avec plaisir. Au revoir. Au revoir, au revoir à toutes et à tous. Au revoir.